estamos muy contentos. Es un jugador que ya desde el torneo pasado teníamos la intención de traerlo a Gallos Blancos. Hoy agradecemos, por supuesto, la atención de la gente de Toluca por toda la situación de negociación que se dio para que Ciña pueda estar con nosotros. De hecho, vamos a participar en un partido de despedida para Ciña en Toluca a finales de mes, para que lógicamente tenga Ciña la despedida que se merece. Tenemos un contrato con él de 2 años, entonces realmente la cuestión de la opción y todo es muy muy factible también, pero tenemos que ir con él en una situación de contrato de tranquilidad también para él, que él pueda en algún momento dado, en un par de años, estar, si él está pensando en un par de años de seguir jugando a un gran nivel como es lo que esperamos, podríamos pensar en otro año más. También él, la participación que estaba teniendo en Toluca no era la que él hubiera querido, y eso es lo que nos ha abierto la posibilidad de hacernos sus servicios. La base que tenemos es muy buena, y con la suma del talento de Ciña estamos aspirando a estar peleando los primeros sitios.